Esta comunidad es mi comunidad. Yo crecí aquí, vivimos una vida difícil. Yo perdí un embarazo y por poco pierdo la vida. Yo seguía sangrando y sangrando y sangrando. Y aquí no había vehículo. Mi suegra buscó gente, juntó muchos hombres y me llevaron en una hamaca. In these rural communities, this is a tropical country. The weather is, you know, changes a lot. We do have tropical storms. And once it starts raining in these hills, you have the mudslides. So even if we have some roads that are already in good condition, there are moments in which these communities are just isolated for weeks. Hay personas que vienen aquí con la analítica de hace dos meses y yo le pregunto, pero ¿por qué? Porque no tenía para venir, no había medios para venir. Muchas veces vienen en caballo y tenemos que resolverle rápido, porque por donde está pasa un río y ese río se pone peligroso y no pueden devolverse. The Drone Innovation Center, in partnership with local government and communities, has begun a trial program that uses drones to help carry medical supplies and blood samples between remote mountain villages and larger city hospitals. Es muy fácil porque con los drones el paciente está en cama y se le puede tomar la muestra en su casa y enviarlo, hacerle su procedimiento de la muestra y mandarle su analítica a su casa. Inclusive la doctora que está de turno aquí en el hospital le prescribe lo que tiene que comprar y se le manda ya igual con el dron. We needed to make sure that we had every single stakeholder involved. We're talking about the Ministry of Health, the civil aviation authorities. So the health ministry also, within the execution of the project, wanted us to address a specific issue, which is a pressing issue in the Dominican Republic, which is infant mortality. So once we identified San Juan as the province to do that, we did the deployments, we connected one hospital with two clinics. We did over 25 flights back and forth on a week. I think the main outcome that we achieved was to demonstrate that the time of delivery is definitely one of the key outcomes. I mean, 14 minutes on a flight of a drone versus 45 on a pickup truck, you know, there is efficiency there. Bueno, con este nuevo sistema estaríamos muy contentos de ver cómo tuviéramos un paciente aquí, por ejemplo, una embarazada que está, no sabe que está embarazada y viene con su náusea, su mareo y su cosa y la tenemos en la camilla, pero el doctor no puede ponerle nada porque no sabe si está embarazada. Mandamos la muestra a Huachío y llega esa muestra al momento. ¡Wow! Ya sabemos qué vamos a hacer. En la parte realmente humanitaria, nos damos cuenta que podemos resolver muchos problemas de esas personas y que podemos salvar rápidamente, podemos resolver aquí mismo en el hospital. Nos damos cuenta de lo que tiene el paciente. Llamamos a la doctora, tiene una dificultad, se le manda sus resultados y la doctora puede resolver, se pueden salvar vidas, muchas vidas.